Daniel Sánchez, Luis Fernando Rodríguez, hola. Alexandra Velázquez y Primar Aguilar. Y hoy le vamos a hablar sobre mitos y leyendas venezolanas, específicamente de la Lima Sola. Espero les guste. Hola amigos, mi nombre es Luis Fernando Rodríguez, como lo dijiste, como mi compañera lo habló en el blog anterior. Yo les comienzo a hablar sobre la historia y mito venezolano en la Lima Sola. Esta es una de las más espeluznantes que he tenido noticia. Bueno, el ánima sola se presenta en ánima de mujer y de las almas benditas. Pues en estos pueblos acostumbran a pedir a las ánimas y estas casi siempre les conceden los favores. Y con finalidad ellas le cobran con una vela, y entonces a la gente que no cumple que le cumplen el favor y no le cumplen con su vela, el ánima sola llega. El ánima sola llega. Y también a las velas prendidas se las lleva y, o sea, como que cobra una vela que no es. Y también a la gente que no le hizo más favores ni nada, suele aparecerle que asustarlos. Hola amigos, mi nombre es Alexandra Velázquez, que les voy a continuar sobre la historia. El ánima sola aparece de una manera muy tenebrosa. En Guatire cuenta una señora muy devota a la cual se le unió a encender la vela prometida. Que en la noche tocan la puerta. Tres. Ella se acerca y abre y se encuentra una amiga lejana de ella. Y pues ella la hace pasar. Al momento que pasa, la mujer se convierte en una sombra negra que recorrió toda la sala. Hola, mi nombre es Freymar, yo continuaré la historia. En el momento en que el ánima entra a la casa, agarra a la víctima por los cabellos, dejándole fuerte moretón. En ese momento, la señora como pudo, se acercó al altar y prendió los cubitos de velas que le quedaban, y a la vez pedía perdón por el olvido. Hola amigos, mi nombre es Yoseli Sánchez y yo finalizaré la historia. En el momento en que la señora encendió las velas, la sombra abandonó la casa, dejando a la señora traumada, y desde entonces la señora no se le olvida prender las velas y obviamente no volvió a pedirle ningún favor a las almas. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video que hicimos con ustedes con mucho amor, y bueno, todos los youtubers tienen una manera de despedirse, pero nosotros no, así que chaiwi, bye, los queremos.